Bienvenidos sean todos, Viva Misiones, hoy desde la costa con el río Paraná, en el Club Pirapitá. Aquí nos encontramos en la ciudad de Posadas, disfrutando de una tarde cálida para estos días más frescos y con mucho movimiento y mucho deporte, porque están los chicos de la Escuela de Canotaje del Pirapitá compartiendo este programa con nosotros. Desde este lugar, a todos les decimos, como siempre, no se pierdan el programa. Tenemos mucho para ofrecerles, media hora intensa de Viva Misiones por el 12. Al cual acceden los socios, pero que la verdad vale la pena venir a darse una vueltita y sacarse una foto y observar todo lo que ofrece el Club Pirapitá. En imágenes aéreas exclusivas de Viva Misiones lo compartimos con ustedes. Una mirada del río Paraná, este inmenso caudal de agua que bordea toda la ciudad capital, y deporte sobre el agua, ¿no? Tan necesario, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Eso queríamos compartir hoy con ustedes. Una idea de vida saludable que nos invita día a día también a disfrutar cada vez más de todo lo que ofrece la provincia de Misiones y estar en estado para poder hacerlo. Es por eso que la combinación salud, deporte y turismo van muy pero muy de la mano, y hoy lo mostramos en estas imágenes aéreas exclusivas de Viva Misiones por el 12. ¿Cuál es tu nombre? Macius. ¿Qué están haciendo en este momento? Estamos sacando los botes para poder empezar a remar. ¿Qué tipo de bote están llevando? Una piragua. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 años. ¿Y te gusta esto de hacer canotaje, disfrutar del río Paraná? Sí. ¿Tu nombre? Zaira. ¿En qué lugar estamos? Contale a toda la gente que nos ve. Y estamos en el Club Pirapitá y estamos sacando los botes para salir a remar el río Paraná. Venimos a practicar los martes, jueves y sábados. Sí. ¿Y qué te parece a vos la experiencia, siendo tan pequeña, de tomar contacto con el río? Sí, está muy lindo, aunque mi mamá tiene miedo de que me caiga, pero fuera de eso me gusta mucho. Bueno, pero estás preparada con toda la seguridad, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué llevas para tener máxima seguridad? Llevamos un chaleco, nuestra pala, subimos en bote y nos vamos a remar. Nosotras no. Somos nuevas recién, hace dos clases que vinimos. ¿Y qué te pareció cuando te dieron esta idea? ¿Qué te pareció las primeras experiencias? Ay, me encantó, es hermoso. Estar en el río y todo eso es lo más lindo. Y sí, hay que entrenar bastante, y hay que entrenar bastante también la técnica. ¿Cuántos años hace o cuánto tiempo hace que vos practicas? 4, 3. Se nota que es experimentado, ¿no, chicas? Sí, ustedes recién comienzan, o sea que tienen tiempo todavía. Sí, bastante. Este es un K1, que es el bote más fino que hay. Es un bote de competición. Después están los kayak, esa es una piragua, sí. La canoa canadiense. Que es abierta. Es abierta. El K1 de competición, vemos las características, ¿es más complicado navegar en este bote? Cuando se le agarra la mano, no, es bastante más fácil. ¿Cuántos años tenés? Yo, 12. ¿Tu nombre? Juan. Juan, ¿por qué es importante tomar contacto con el río para vos y hacer este deporte? Solo para estar al aire libre y no pasar tanto tiempo encerrado. Juan poniéndose el chaleco salvavidas, fundamental, sobre todo cuando más pequeños somos, no para todos, adultos, pequeños, todos tienen que tener todas las medidas de seguridad en cuenta y sobre todo tener ganas para salir al río. Bueno, estoy con uno de los más pequeños, ¿tu nombre? Hernán. ¿Cuántos años tenés? 8. Pero Hernán, qué valiente que sos. ¿Cuánto hace que practicás este deporte? Un año. Contame, ¿qué bote utilizás? En este momento estoy utilizando un K1. Estoy aprendiendo a usarlo. Un año ya de aprendizaje. ¿Es bastante o te falta mucho? Me falta un poco todavía. Sí, para mí las palas que quedan son muy grandes. Tengo que usar la más chiquita que hay. Por ahora este es mi bote. ¿Y no es un bote grande para vos? No. ¿No? No. ¿Lo dominás bien en el agua? Más o menos. ¿Sí? Bueno, pero vas acompañado de muchos adultos, ¿no? Sí. Contale a los chicos que te miran, ¿por qué en vez de estar en casa jugando jueguitos, elegís el río? Porque es más lindo en vez de estar encerrado en una casa sin hacer nada.
Hernán, felicitaciones. Sos un ejemplo, aprovechando de este hermoso río que tenemos y de el hermoso clima que tenemos en Misiones, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es un grupo variado igual, empieza de los 8 años, que es el más chiquito, y los martes, jueves y sábado va hasta los 18 años. Uh-huh. Y los miércoles y viernes tenemos grupo de adultos, de 18 hasta que se animen. Bueno, ¿y hay que saber, hay que venir preparado físicamente o no, si uno no lo hace por primera vez como adulto, te digo? No, hay que tener ganas, hay que tener ganas, hay que tener el certificado médico, el apto médico para poder estar. Y solamente con ganas de venir, nosotros tenemos los botes, tenemos los chalecos, tenemos las palas, tenemos varios botes, tenemos piraguas, tenemos K1, tenemos 430, que la idea es que... cada uno elija, ¿no? No, justamente al revés, que uno venga y aprenda a remar en todos. 3 horas sin nada eléctrico, por decirlo así, solamente el esfuerzo físico, venir a divertirte, son todos amigos. Muchas gracias, Dino. Dale. Me quedo con tu frase. 3 horas y nada eléctrico aquí en el río Paraná, el Club Pirapita. Gracias. Gracias. Bueno, acá viene el profe. ¿Tu nombre? Mario. Mario, qué lindo que está el río, ¿eh? Está hermoso hoy. Bueno, ya nos contó Dino acerca de cómo funciona esta propuesta para todos los días, tanto para adultos para niños. Sí. ¿Qué costo tiene? Mira, primero tienen que ser socios. Sí. Y segundo, nosotros internamente organizamos rifas y qué sé yo para las cosas que hagan falta. Siempre hace falta, ¿viste? Ajá. Pero inicialmente con los costos de que se pagan la inscripción y los socios, ya está cubierto. O sea, y además como socio, ¿se tiene la posibilidad en el Pirapitá de disfrutar de todas las instalaciones? Sí, por supuesto. El club está creciendo mucho y está abierto a todas las inquietudes de los socios, ¿sí? Para todas las actividades que hay. El club se está poniendo lindo. La verdad que sí, por eso vinimos. Y en días así se nota que esta actividad genera mucha energía, que están todos con muchas pilas, los chicos sobre todo. Sí, sobre todo los chicos. Nosotros le apuntamos mucho a las dos ramas, que son la parte recreativa y la parte competitiva. Pero también tenemos el beneplácito del lugar, pero así también nos patea mucho en contra que cuando hay viento no podemos salir. Bueno, eso es para tenerlo en cuenta, porque ha cambiado mucho el clima y eso es ha cambiado muchísimo el clima y el río, y sobre todo nosotros, el lugar, que no estamos sobre una bahía. Claro. Entonces nos condiciona mucho según los botes que tengamos que ocupar. Lo que es perjudicial para nosotros el viento, también hay otra rama en el club de los muchachos de vela, que cuando hay viento ellos salen, les viene bárbaro. Lo que les perjudica a uno, le alivia al otro. Hoy es un lindo día, no hay viento acá. Hoy para nosotros es ideal. Así estamos compartiendo este momento en donde los más pequeños de la escuela de canotaje van rápidamente a hacer una salida distinta desde el Club Pirapitá al río. Corren por unos metros y cada uno se sube a su embarcación y ahí salen a disfrutar del Paraná. En esta edición especial de Viva Misiones, compartida con ustedes desde el Club Pirapitá, con esta imagen vamos a la pausa.
El IPRUDE invita a constructores o empresarios a construir departamentos en lotes disponibles a un precio accesible y con todos los servicios de infraestructura urbana. Oportunidad única para crecer junto al emprendimiento urbanístico más grande de la región. Decisión razonable, inversión segura, negocio rentable. El IPRODA construye tu sueño. IPRODA, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Gobierno de Misiones.